estamos seguros que te acompaña su vida en tu nombre, igual que los hermanos espirituales encargados de esta actividad. Queremos agradecer que permitas que una vez nos reunamos, deseoso de seguir conociendo, Señor, más a profundidad las enseñanzas de nuestro amor Jesús en su viaje a este lugar, Señor. Queremos darte gracias porque has permitido que los aquí presentes hayan llegado sin dificultades, porque ahora habremos gente sentada por él, de que los conduzcas a sus casas de regreso bajo tu protección, Señor. Lo pedimos porque no nos acostumbramos, Señor, a pedirlo porque tú nunca necesitas que te lo pidamos para darnos lo que necesitamos. Te da suerte, Señor, que lo sentimos gozosos de abrir nuestro corazón para que tú llenes a nuestras almas de la alegría y la disposición, la mejor disposición, Señor, para conocer a fondo el Evangelio de Jesús. Esta es una actividad, Señor, que hoy por alguna circunstancia no se realiza, en circunstancia de mayor razón, nos hace una falta tremenda, porque ya estamos acostumbrados a encontrar contigo en estas ciudades donde te permites también la protección para el puesto. Sin fin y al cabo, Señor, también son tus hijos. Tus hijos que les está costando, como nos ha costado mucho a nosotros haber llegado a esto, Señor. Estamos aquí hoy alegres, contentos, satisfechos y seguros que nos conduce nuestra pieza espiritual por la ruta que señala tu voluntad, Señor. Y esto es lo que cuenta, porque eres el único que conoce el devenir de la vida de los encarnados y desencarnados. Bendícenos mientras te agradecemos y te rogamos en el nombre de nuestro hermano Jesús. Así será. ¿No estaban proponiendo qué era? ¿En otro libro? Oh, el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué son? ¿Es el mensaje del maestro? Yo estoy leyendo en el anuario del 2000 un artículo que se lo mencioné el miércoles al doctor, que se llama, yo vean lo que está, un libro, es el discípulo anónimo, que en el Evangelio de Mateo está, no recuerdo nada, pero la cuestión es que los discípulos de Jesús los apóstoles le van a decir: Maestro, hay alguno, dice, predicando en tu nombre y curando y sanando en tu nombre, déjenlo, dice. Si sana es porque está, porque a veces nosotros nos ponemos a poner a pensar de que nosotros, porque estamos estudiando esto, no hay otras personas que sin conocer el espiritismo están siguiendo las reglas del Evangelio del Maestro Jesús.
bien interesante porque dice el narrador, que es un espíritu, que si hubieran escrito lo que él escribió, faltara, se harían tomos, tomos de lo que él escribió, porque andaba detrás de Jesús, se sentaba donde estaba él, sacaba el rollo y lo que iba el maestro lo iba escribiendo, ahí andaba detrás de él. Dice, pero eso no está rescatado, ¿sí? lo que se sale en los cuatro evangelistas es bien poquito. Se me fue a pedir que hable un poquito alto para poder... Ah, para poder oír, ¿verdad? Está, ah, bueno, gracias. Es que el oído está un poco mal, el oído de la cara. ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué se pasa al azar también? Ah, podemos relajar o podemos empezar. Está el objeto de esta obra. Como se improvisamos, ¿verdad? Autoridad de la doctrina, ¿no? No, no digo porque como el programa de TV, que TVC nota para lo de la doctrina del hogar, los capítulos de Jesús en el hogar son más cortos, entonces se ajustan más al tiempo que andar. Entonces no sé si al menos por ahí que se no, podemos utilizar cualquiera de los, no sé si es el azar o hacer la primera. ¿Ah? O al azar. Hay alternativas. Decidan ustedes dónde la primera. La primera está bonita porque. ¿Jesús en el hogar? No, el culto cristiano en el hogar. El culto cristiano en el hogar. Se llenaba el firmamento de estrellas en una noche de luna plateada. Cuando el Señor, instalado provisionalmente en casa de Pedro, tomó las Sagradas Escrituras y como quisiese imprimir un nuevo rumbo a la conversación que se hiciera introductiva y poco edificante, habló con bondad. Simón, ¿qué hace el pescador cuando se dirige al mercado con los frutos de cada día? El apóstol pensó algunos momentos y respondió indeciso. Maestro, naturalmente comemos los mejores pescados, pues nadie compra los residuos de la pesca. Jesús sonrió y preguntó de nuevo, ¿y el alfarero? ¿Qué hace para realizar la tarea que se propone? En verdad, Señor, replicó el pescador intrigado, modela el barro imprimiéndole la forma que desea. El amigo celeste, con la mirada compasiva y fulgurante, insistió, ¿y cómo procede el carpintero para realizar el trabajo que pretende? El interlocutor, muy simple, informó sin vacilar, labrará la madera, usará la suela y el serrucho, el martillo y el formón. De otra manera no podrá devastar la pieza bruta. Se calló Jesús por algunos momentos y luego dijo, así es también el hogar ante el mundo. El nido doméstico es la primera escuela y el primer templo del árbol. La casa del hombre es la legítima forjadora del carácter para la vida común. Si el comerciante selecciona la mercancía, si el ebanista no consigue hacer una barca sin ajustar la madera a su propósito, ¿cómo esperar una comunidad segura y tranquila sin que el hogar se perfeccione? La paz del mundo comienza bajo el techo que nos acoge. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo esperar la armonía entre las naciones? Si no nos habituamos a amar al hermano más próximo, aquel que está asociado a nuestra lucha de cada día, ¿cómo respetar al Padre Eterno que nos parece distante? Jesús paseó su mirada por la modesta sala, hizo un pequeño intervalo y continuó. Pedro, encendamos aquí en torno a los que nos solicitan asistencia fraternal una claridad nueva. La mesa de tu casa es el hogar de tu pan. En ella recibes del Señor el alimento para cada día. ¿Por qué no instalar a su alrededor la simiente de la felicidad y de la paz en la conversación y el pensamiento? El Padre que nos da el trigo para nuestra despensa a través del suelo, nos envía la luz a través del cielo. Si la claridad es la expansión de los rayos que la constituyen, la abundancia comienza en el grano. Por esa razón el Evangelio no se inició sobre las multitudes,
y sí en el sencillo domicilio de los pastores y de los animales. Simón Pedro fijó sus ojos humildes y lúcidos en el maestro, y como no encontraba palabras adecuadas para explicarse, murmuró tímidamente: Maestro, se hará como deseas. Entonces Jesús, convidando a los familiares del apóstol a la conversación edificante y a la meditación elevada, desarrolló los escritos de la sabiduría y comenzó en la tierra el primer culto cristiano en el lugar. A mí me encanta esa enseñanza, porque dice unas verdades. ¿Cómo sería bueno que estuviera al alcance de toda la humanidad, ¿no? Saber que es una gran responsabilidad la que se genera en el seno de un hogar. Una gran responsabilidad. Y uno a veces muere de viejo y no se da cuenta de la situación. ¿Cómo es posible, como dice Eva, que haya convivencia con personas a las que no conocemos? Si en la casa hay toda una... ¿qué? Una guerra. Una guerra continua, por motivos diferentes. Más parecemos perros que otras cosas, peleando cada minuto. Porque no es necesario agarrarse de las greñas. Basta darse cuenta que con una expresión, a veces con un acento grosero, herimos más que de otra manera. O con la indirecta. Y el pensamiento, no necesitamos algo. Es que estoy hablando de cómo cultivamos nosotros el desorden en la casa. El pensamiento nosotros, porque sabemos que ahí se genera. Pero cómo mandamos nosotros el mensaje con una incomprensión a la necesidad de que haya paz. Y que a veces pareciera de que si no hay paz es como que es raro en la casa. Tienen que haber gritos de aquí para allá, para acá. O ¿qué diríamos? O manifiestas desobediencias, desorden, llamados de atención innecesarios algunas veces, otras veces más que necesarios. Porque la gente, si hizo tres veces una cosa, dejar una cosa que usó en un lugar donde lo usó, lo sigue dejando allí si nadie te lo reclama, no somos capaces de entender. Se compra un artefacto para las cosas más urgentes, donde lo usaron, ahí lo dejaron. Ahí te deja el plato sucio, la taza sucia, todo se va tirando a los trastos. Los zapatos, hasta que nos vamos a ponerlos, los limpiamos. ¿Viste? ¿Es eso? Les estoy hablando de mi casa, ¿verdad? Sí, pero ahí es la, como dicen, este es el núcleo y pequeño del hogar. Y ahí es donde empieza todo eso. Que sí. Significa que hay que tener, como dicen, que nosotros tenemos que tener mucho amor, mucha paciencia, mucha comprensión, mucha tolerancia. Para estar siempre diciendo, mira, eso va a venir así. Y que es difícil, porque siempre vamos con el grito. Sí. Que dejaste esta cosa, mira, que aquí, está allá. ¿Y cuántas veces sería tolerable? ¿Cuántas veces sería tolerable repetirnos? Siempre, como cuando el maestro Pedro le preguntara a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Sí, sí. Siempre. Pero como no tenemos esa paciencia. El asunto es que como la vida es algo tan efímero, el individuo que no corrige temprano las cosas que están en contra de su buena conducta, se queda así y arruina un nuevo hogar al que va a ir a constituir. Ese es el punto. Es decir, la abundancia empieza con el grano. La expansión de la luz es el rayo que se motiva. Cuando ocurre eso es que el grano no lo cultivamos. Es cuando nace el niño. Y antes de que nace el niño, nosotros aprender esto y ponerlo en práctica en la vida de relación. Porque si no se practica, vienen a hacer una película como un teatro, poco sincero. Entonces, esas cosas no pasarían
si cultiváramos la semilla en nuestro niño. Es decir, que el niño nace en un ambiente donde sabe lo que debe hacer. Y si es un espíritu rebelde, hasta que lo aprende. Y aprendemos. Grande cada quien hace lo que quiere. Y nadie lo puede olvidar. Si nos obedecen a nosotros aquí es para quedar bien con nosotros en la casa. Pero fuera de aquí hacen lo que ellos quieren. Y ahí está la lección de eso. La cosa empieza con lo primero. Con lo primero. Hay que cultivar bien la semilla para cosechar. Y ahora estamos cosechando lo que mal cultivamos. Listo. Y eso es, por ejemplo, para los que no se han reproducido todavía. Tienen que, por eso es tan importante que empiecen a practicar buenos hábitos de relaciones. Hábitos de eso que mencionaba, de orden, de respeto, para que los hijos puedan encaminar tu vida, cosa que no es fácil. Yo, por ejemplo, pienso que a veces es injusto que alguien en la familia se atreva a creer que la mayoría de edad le faculta para eximirse de la, llamémosle, de la, del patrón conductual que se procura tener en un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es normal que una persona llegue a las 10, 11 de la noche. Es tolerable, pero que llegue a las 2 y 3 de la mañana del siguiente día. Ese tipo de cosas. Y sabemos que si no hay una razón suficiente, nos angustia a todos. Casi siempre es la madre la que está más pendiente de los hijos. Pero detrás de la madre, otras personas están también angustiadas. Y mire, y qué facilito es sacarse un hijo de una familia para envolverlo y llevarlo y plantearse la bonita. Y claro, los varones son más caen con más frecuencia en este tipo de errores. No quiere decir que las mujeres totalmente no lo sean. Yo he visto en mis experiencias de que hay muchas pobres muchachas que salieron así y están por allí llenas de frío y las dejaron allí y no saben para dónde irse porque ya solas tienen miedo de avanzar. Vea todo lo que pasa. Y otras que tal vez manifiesto incapacidad de controlarse por ingestas groseras al organismo. ¿Dónde comienza la cosa? ¿Dónde comienza? ¿Qué clase de padres hay ahí? Los padres que no se pudieron poner de acuerdo en esas cosas y sí se pudieron poner de acuerdo en las cosas que quisieron ponerse de acuerdo. Y así tenemos un nuevo. Y nosotros sabemos una cosa, mis hijos ninguno es vicioso, que lo sepa, pero eso de salir el día de medianoche a mí me gusta, tal vez esté pagándole, porque suele suceder. Pero no será que ya quieren trasplantarse. Quizás que sí, hasta mayores, ¿no? Quizás que sí, pero si no han aprendido lo elemental. ¿Qué clase de trasplante era ese? La aprendizaje. Solo ahí se puede aprender. ¿Ya? Porque, claro, uno de padres pasa eso. Ya el hijo tiene derecho a decidir cualquier cosa a la edad. Y si nosotros estamos con ellos, imagínate que hubiéramos estado con unos curas. O moriríamos de angustia por las cosas que decimos. Es decir, los hábitos. No es lo que tienes la otra. Que se vuelvan temprano y si no se cuidaron, afloran en la vida adulta. ¿Qué piden las comadres? Aquí está el libro, comadres. No, pues les estamos participando de las cosas que nos han angustiado y que hubiéramos querido. Qué bueno.
que hubiéramos querido que no sucedieran, pero casi como que uno no entiende que hay algo que lo frene todo. Es decir, que lo frene, porque no es cuestión de obedecer, sino de darse cuenta que le conviene obedecer si evalúa el consejo. Eso es como que el arte de dirigir. El arte de dirigir es hacer que la gente que está siendo dirigida sienta placer de cumplir una orden. Porque ningún padre quiere retener a los hijos por toda la vida. Ninguna madre quiere lo mismo, ni ningún hijo. ¿Y quién da el ejemplo de esto? Nadie. En particular, cada quien se dispara con lo poco que aprende. Pero el asunto es que hay un enorme contrapeso. Lo que enseñamos en la casa es tan poquito, tan exiguo, comparado a lo que aprende la persona fuera de la casa. Solo tiene que observar a los niños, aún los que están allí en la casa de oración, que están recibiendo una alta dosis de manejo moral. O sea, y si nos preguntáramos, ¿por qué enseñamos tan poquito en la casa? Es igualito que el hijo de nosotros vaya a comer más afuera, porque anda con hambre. Por eso come más afuera que aquí. Pero si sale con el estómago lleno, no vale invitar nada de afuera. Es decir, si la educa, me hice la pregunta. Ahorita pensaba yo en la meditación que hacía. Entonces, y lugar dentro, lo que pasa es que no cumple la función de escuela y los padres no cumplen la función de dirigentes. Si tiene cariño dentro, no lo va a ir a buscar. Ah, sí, por supuesto. Más bien lo viene a expresar afuera. Si tiene aprendizaje, si tiene diversión dentro de la casa, no lo va a ir a buscar. Exactamente. Siempre se dice eso por lo regular en los matrimonios. Dice que anda buscando afuera lo que tiene adentro. Ajá. ¿Cuál es el fallo? ¿Quién está fallando? ¿Usted los dos? No se olvide que cada quien es el producto de las experiencias que ha vivido. ¿Cuántos padres de hoy son hijos sin hogar integrado? Porque se volvió uno. Me llama la atención que hasta ahorita hemos hablado de hogar integrado por padres, madre, padre, hijo. Pero ¿qué pasa cuando vas a hogar que no tienen madre? Incluso no tienen ninguno de los dos. Yo tengo que admirar a la gente, ¿verdad? O vagos, o drogadictos. Fuertes candidatos. Que simplemente no tienen hogar. Acabamos de ver, ahí en la noticia, mire yo, un señor padrastro que le mete un punzón en la garganta a un hijastro. ¿Leyeron eso? Sí. Eso les da a ustedes una muestra de esa relación artificiosa en ese hogar. Otro que tuvo una discusión con el hijo y agarró una pistola y lo mató y por la reacción de él. No se arrepiente. Y tal vez lo leyeron también en el diario. Yo nada, ese ojeo así las cosas cuando tengo oportunidad, pero son tan fuertes, digo yo, si supieran lo que nosotros conocemos de esas deudas que se contraen, ¿qué está dándose allí? ¿Por qué un padre hace eso con un hijo? ¿O un hijo lo hace con una madre? Porque también se ha dado, o con un padre. Fíjense que ante la gente, yo alcancé a conocer gente que no sabía leer, pero eran tan felices de obedecer al viejo que apenas les murmuraba lo que él quería que hicieran con la vieja. Eran tan felices de complacer al viejo que creía que ellos podían tener una razón, pero desde luego la vida rural es bien distinta a la vida urbana. En la vida urbana te sobran maestros. Sí, pero antes. Ahora es televisión en el campo y cable. Porque recuerdo que a uno le mandaban celulares. Uno no esperaba que le dijeran dos veces. Sí, no. Pero ahora los de ahora, usted se cansa de decirles,
No, ahora lo digo por experiencia, por mi trabajo. Ahora los niños pequeñitos le pegan a la mamá y el papá y a la abuela. Para mostrar su bravura. En las noticias hoy yo casi me llamó la atención. No recuerdo dónde, tal vez lo vieron ustedes. Creo que en Alemania. No recuerdo dónde exacto. Pero un muchacho mató 13 personas. Brasil fue en Río, ¿cierto? En Río. Mató 13 personas de su escuela. Y era una persona que vivía en la computadora, en el Facebook de juego escrito, que tenía SIDA. Y él había pasado toda la vida ahí. La hermana dice que lo miraba un poco raro, deprimido. Pero bueno, pero esos son casos especiales. Hablemos de nosotros, que vivimos en... pretendemos generar familias normales, ¿verdad? Sí, ya por ejemplo los que todavía no han formado barque o no formado, que lo lleven esto como enseñanza para poder entrar. Reliquia, porque no la van a encontrar fácilmente en otro lado este tipo de enseñanzas, como nosotros no la habíamos adquirido en otro lado. Estamos llenos de errores, sin duda que sí. Pero vienen al auxilio nuestro, porque ahora no abrir el corazón y entender todo esto y diseminarlo de la manera que pueda llegar en forma más edificante, no solo a nuestros hijos. Porque parece mentira, fíjense, que el comportamiento de los mayores en la calle, yo alcanzo a ver, hay una especie de desprecio recíproco. La gente le dice a Dios, un individuo le dice adiós a otro, o buenos días, a puras cachas, le abren la boca al otro para decir bien. ¿Eh? Eso es como que rechaza la relación de otro homo sapiens. Sí, y eso se ve de los mayores a los menores también, y de los mayores a mayores, de los menores a menores. Solo es la célula que en la que se habla el mismo idioma, en la cual todo es risa, ¿vale? De lado a lado. Y si decimos las mismas barbaridades y gozamos las mismas barbaridades, todo está bien cohesionado. Pero que no intente meterse otra célula, ¿cómo se llama? Otro miembro de otra célula, porque ya hay desequilibrio. Entonces digo yo, chay, ¿y para dónde vamos? Y cada vez somos más, no somos menos, somos más. En el mismo área geográfica, con menos alimento cada vez, menos recursos naturales, que tanto inciden en la conducta. Ahorita mismo se dice que las enormes temperaturas que estamos viviendo así de golpe, alteran el sistema nervioso. Y eso pareciera que está incidiendo, según las estadísticas, en lo que se alcanza a ver, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que no se ven. No hay periodista ahí que haga la toma de todo lo que sucede. No, pero por ejemplo, de las personas que llegan y hay que calor y sí. Y si está haciendo frío, quejándose. Y si está haciendo frío, ¡ay! Es un rechazo a lo que Dios le brindó como oportunidad para que viva. Si hace frío, horrible. Ay, si hace calor, horrible. El asunto es tener un motivo de manifestar insatisfacción. No se ha aprendido a valorar la vida como oportunidad. No se ha aprendido. ¿Cuántos años nos va a tocar para que esto se modifique? Porque las fuerzas negativas, te digo por ahí algo y yo siempre lo tengo presente, son tan audaces que se pasan por encima de quien sea. Lograr el objetivo es lo que cuenta, no cómo. Entonces, cuídense porque tienen un buen trecho que andar.
Pues hombre, yo ante mi salud no tengo una cosa. Que gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre ahora somos nosotros los viejos. Y los padres de los viejos, ¿verdad? Que no son nada de abuelo, el padre de mis abuelos. Pero lo que vaya aquí es la familia. La responsabilidad está ahí donde se cultiva la fruta que está caminando en la calle. Allá lanza cosas amargas o dulces, pero no. Pasa por esa casa. Entonces solo podemos volvemos. ¿Qué es lo que nos dice la primera lectura? Que nosotros tenemos que cultivar esas semillas, ¿okay? Para que el fruto que... ¿Quién lo saborea? La sociedad. Un buen profesional, un aragán, un sinvergüenza, un respetuoso, un irrespetuoso. Esa es cosecha de la colectividad. Pero sale de ese cultivo de los hombres. Lo más sencillo. Por eso me gustan tantas enseñanzas, porque el más mediocre puede entender que es eso más serio, que si himno se aprende, está listo para ser presa del dolor y del sufrimiento. Fuera de eso. La Cotemun, que es un reencarnado, es que viene a aprender. Esa es una de las mejores enseñanzas del Espíritu. Que venimos a... que es una oportunidad la vida de transformarnos. Y si el Espíritu reencarnado es, vaya, es un vicioso, un aragán o cualquier de los defectos que todos padecemos, que es una cara, viene a un hogar correcto, eso se le lima, ¿verdad? Y puede transformarse si sea perfectible. Pero si no, no pasó nada en la casa, pues. Vaya, es como que vaya a la escuela y el profesor no se ocupe de enseñarle nada. Usted va a salir de la escuela sabiendo nada, igual va a salir de la casa. Pero con lo que aprendió en las vidas anteriores, con los defectos, o las virtudes que tenga, porque hay gente, porque hay hermanos virtuosos, espíritus virtuosos. Ahora, pero esta sesión pareciera una sesión de consejo de ancianos. Y aquí los jóvenes nos deben preguntar y hablar y decir. ¿Ves? Porque queremos saber si coinciden lo que piensan con lo que nosotros estamos participando de la experiencia que hemos vivido. Enseñamos paz en los hogares. Paz. Ahorita pido de una amiga. Y me encontré con uno, no voy a mencionar el nombre, con uno de los agitadores de la calle, que andan ahí en la calle, ahí estaba en una consulta médica. Y comentábamos con él también. ¿Y cuál es el oficio? Agitar. Ese es el oficio, andar en las calles gritando y haciendo cosas porque no le conocemos, cómo se llama, ocupación de otra naturaleza. A voz baja comentamos, porque yo le llevé, por cierto, nuestro bar. Pero imagínese, ¿qué oficio? El oficio de agitador. Imagínate, purgando, qué peor. Y ese oficio de esos vivientes. Pero no solo él, hay un grupo de personas. Bueno, esa es vocación, ¿verdad? Porque yo lo conocí, de que yo lo conocí bien. Muchacho bueno, trabajando políticamente, ¿verdad? Y con una carrera universitaria. Tal vez una pregunta con comentarios, es la que tengo. La pregunta quizás no la tengo muy, muy clara, pero tiene que ver con hasta dónde llega la responsabilidad del padre y de la madre con los hijos. Porque se da el caso, y eso me consta, de que padres, digamos, pongamos un caso específico, hogares en los que jamás el padre alzó la voz, ni siquiera la trató de voz a su esposa. Ajá. Y fue la mayor frase de las cosas. Luego el hijo sale de su hogar
y sin jamás haber visto ese ejemplo, se comporta de manera contraria. Y a segundo le toca. Es una muerte, gente. Pero ya cuando le toca ir con su pareja, la respectiva pareja, su comportamiento es completamente opuesto a lo que vio, al ejemplo que vio en su hogar. Entonces, un ejemplo, así como pueden haber miles de ejemplos, se le dio al niño el ejemplo de la honestidad y de la honradez mil veces, por ejemplo, hablando de... Ajá. ¿Verdad? Pero hace lo contrario de grande. Se le dio al niño el ejemplo, y eso es real, o sea, en hogares en los que el ejemplo es al máximo, en hogares en donde incluso el hijo no ha salido, pues, llega a los 30 años y todavía está en el hogar, pero sale de su casa y hace completamente lo opuesto. Hasta dónde llega la responsabilidad del padre y la madre con los hijos en cuanto a su desenvolvimiento cuando ya le toca interactuar con el mundo fuera de la casa, porque un cuento es dentro de la casa. Sí. Todo está perfecto, no pasa nada. Pues sí. Pero cuando le toca interactuar, sea en escuela, colegio, universidad, en cualquier lugar. Y don José ha mencionado algo interesante, que qué poquito se enseña en el hogar y cuánto aprende la gente en la calle, ¿verdad? ¿Cuánto aprende la gente? Entonces, pues, ¿hasta dónde llega la red? Esa es una pregunta que sería compartir. Hay mejores profesores de afuera que en mi casa. Exactamente. Tienen mejor material didáctico. Tienen mejor discurso. Ellos enseñan como el ejemplo. Sí, pero si tienen un buen ejemplo, como dice él, ahí es el libre albedrío del niño, de la persona, del adulto. Si el padre cumplió con su responsabilidad de ser un buen padre, de enseñarle todas las cosas buenas, llega un momento que él sale y tiene su libre albedrío y ya es responsabilidad de él. El padre cumplió. No, pero más bien dice al revés, ¿verdad? Una casa donde pues la sí. Relación y él les da una casa, un ejemplo. Porque es un espíritu misionero. Vamos a la espíritu ya en ambos casos, por ejemplo, en sí. Lugares en donde todo es violencia, todo es odio y todo es venganza y todo es aquella cosa, pero que todo es energía negativa. Todo es violencia. Y en cambio ese niño sale a la calle y es completamente distinto. Sí. Espíritu. No, es un espíritu bueno que viene en medio de... Quizás traiga la misión de enseñarle a su familia. En ambos casos. Ahí es donde está flaca la información de los padres. Que los padres a nosotros nos han enseñado que adquirimos la vida en el vientre y termina en la sepultura. Ese trecho es el que tenemos que aprender para no interrumpir. Y esa idea que solo son, ahorita ustedes no lo subieron en tan pocas palabras, eso es un chip completamente distinto para vivir lo que usted acaba de mencionar. Tener la idea clara de la reencarnación y todos los aspectos que están vinculantes, intrínsecos en la reencarnación, vinculados a la reencarnación. El estilo de vida y la vida misma es de otra manera, esa es una visión completamente distinta al que no tiene esa. Es más, creo que no se me viene a la cabeza ahorita la palabra tolerancia, pero al nosotros tener conciencia, creo que es mayor la responsabilidad, hablando de la responsabilidad que estamos hablando, con los demás, con los que no tienen conciencia de la reencarnación, por ejemplo. Correcto. La responsabilidad es mucho, mucho mayor. Y la tolerancia debe ser. El máximo con las personas que no tienen ni la menor idea de estas cosas que se hablan en estos grupos pequeños. Perspectivamente estoy pensando, ¿eh? Me siento muy esperanzado con los hogares que van a hacer ustedes. Ellos, porque han tenido la oportunidad de conocer. Siempre y cuando ellos hayan aprendido. Por eso. Ellos van a hacer la conciencia. Ah, pues sí. A ellos sí les van a dar hasta con una nica en la cabeza cuando desencarnen. Sí, porque ellos sí conocen. Sí, la responsabilidad de ellos tiene un grado mayor que el de nosotros. Porque yo me acuerdo que mi abuelo que fue mi abuelo materno en la casa que nos creamos nosotros, a propósito de parejas así, mi abuelo me decía que ellos se adoraban. Se adoraban. Y mi abuelo nos enseñó la doctrina cristiana, a nosotros, a los hijos de mi mamá, que allí nos quedamos, porque temprano mi papá se fue de la casa, también volvió después. Pero él se ocupó de enseñar, ¿verdad? De repetir toda la cuestión de la Iglesia Católica, pero nos lo enseñó.
Sin embargo, el hogar estaba metido en otro de esos hogares del campo, ¿verdad? Donde se superponen más de dos parejas, más de una pareja por lo menos. Y entonces ya las cosas cambian. Pero la responsabilidad de la educación corrió, en este caso, de los abuelos y de todo el grupo familiar. Qué padre. Pero ahora, prospectivamente, sí, ellos sí van a tener, deben de tener buenos hogares. Deben de tener hijos, van a ser mejores que los que nosotros educamos, ¿verdad? Porque ya conocen. Creo que también esa enseñanza no es solo para los hogares que se van a formar, sino que también la enseñanza va para el espíritu. Entonces, el día de mañana vamos a reencarnar todos nosotros y todos nosotros vamos a tener que aplicar la enseñanza que hoy estamos recibiendo. Lo contrario, creo que no habría la posibilidad de hacer los evangelios en el hogar, sino que hubiéramos hecho con jóvenes o con los que van a información, ¿verdad? Creo que el trabajo en sí, uno es la experiencia también que como adultos ustedes pudieran darnos, pero también, y la otra que nosotros podamos aplicarla, pero que las enseñanzas van directo al espíritu, y entonces de aquí nadie tiene mayor o menor grado de responsabilidad, sino que todos tenemos la responsabilidad porque ya sea en esta presente o en la futura o en otra reencarnación nos va a tocar aplicar lo que hoy estamos, lo que estamos viendo. Y lo otro que recordaba lo de cuando Alex decía que ocurría, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, que salió de un hogar integrado o de un hogar desintegrado, voy a ver que mucho vale la madurez del espíritu que viene reencarnado en esa familia. Y otro que no podemos olvidar, el proceso de planificación espiritual, que cada persona que viene dentro de una familia no viene al azar. Siempre una planificación, siempre envían a alguien como, si viene un disturbio en una familia, siempre hay alguien que viene como para rescatar ese ambiente familiar. A veces ven hijos con mayor madurez que los propios padres, y a veces los padres vienen a aprender de los hijos, o los padres vienen a educar a los hijos también, pero es un proceso de retroalimentación. Y que yo voy a poner con el ejemplo de mi mamá, es decir, tomando también un cuanto a la cuestión de que decíamos José Ángel de la implantación, de cómo iba a salir, pero creo que va mucho la renuncia y el desprendimiento. Es decir, todos los conceptos que nosotros aprendemos también en la casa de oración es parte de lo que nosotros tenemos que aplicar, así incluso en las familias, porque nos han dicho obediencia, disciplina y abnegación, y si lo aplicamos al hogar, yo creo que mi mami tuvo ese principio también para decir, una madre que su hija tiene que 13, 14 años, usted le diga, no, se va a quedar en Honduras y me voy a quedar yo trabajando aquí sin saber qué es lo que va a hacer. Se va a quedar en mano de Dios y confiando en los guías espirituales, en la familia espiritual que tiene allá, en el grado de su madurez y lo tiene, ¿no? Pero la capacidad de una madre y un padre poder decir, sí, vamos a hacer, los guías espirituales lo dijeron, voy a obedecer. Y voy a esperar que el implante, yo no sé si me va a salir bueno o malo, pero va a aprender en el camino, si estoy confiando. Y era eso que también le decía, los hijos vienen a través de los padres, pero no pertenecen a los padres tampoco. No es pertenencia de nadie, así como nada, ningún familiar, ni pareja, ni nadie, no nos pertenecemos. Entonces es igual, viene el fruto por nosotros como árbol, pero no es nuestro el fruto, o sea, se cae el fruto, otro lo come, lo bota, sirve de reciclaje para otros, es igual en la vida. Entonces lo único que nos resta igual que nosotros es que la persona aprenda, ya sea para el proceso de sabiduría o el proceso de dolor. Nadie espera que los hijos aprendan por dolor. Pero es igual, y nosotros se nos olvida las funciones que todos desempeñamos, lo hablábamos en la escuela de la familia ayer, que se nos olvida a los padres que un día fueron hijos, a los hijos que mañana van a ser padres, se nos olvida todo el proceso que viene de atrás y el proceso que nos toca pasar también adelante, y que lo que hoy hagamos nos va a repercutir, si somos malos hijos, por seguro vamos a tener unos hijos tremendos y nos vamos a pagar toditas ahí. Y los padres igual, se olvida que fueron un día hijos y tratan a los hijos de hoy como que nunca hubieran pasado por etapas de rebeldía, por etapas así ya de malestares, etc. Entonces siempre es para voltear a ver para atrás y pensar siempre a nivel en el futuro.
porque todos los conflictos que pasan ahí, que dice que ocurren en cuatro paredes, son los mismos conflictos que se están repercutiendo en colectividad, en las calles, la violencia misma, la violencia que se vive dentro de los hogares. Así como también hay personas que salen de hogares muy integrados, como dice Alex, y se comportan diferentes, pero también hay personas que vienen de hogares totalmente desintegrados, pero son hijos ejemplares. Entonces habla mucho de la madurez del espíritu que viene a reencarnar. Yo creo que la figura esa de que somos sembradores nosotros. Sembradores, pero la cosecha es para nosotros. Para que tu fruto y no en la sociedad. Y eso es calidad, está pensando en él. ¿Qué es la familia? Miraba yo como un semillero, ¿verdad? Donde hay personas que están, como se llama, hacen nacer esos retoños y a su debido tiempo, ya no puede quedarse aquí, tiene que plantarse. Allá, florecer y florecer. El fruto que dé será como se cultivó aquí. Si no se aprendió gracias a la sabiduría de Dios, que yo miraba el ejemplo que ponía de ustedes como, de manera prospectiva, como futuros padres y guías de los hijos de ustedes, el ciclo va más allá, ¿verdad? Y aquí la posibilidad de que el optimismo de que el mundo sea diferente en el futuro es porque las reencarnaciones de nosotros que ya hemos aprendido, esa va a aflorar, sin duda, en la próxima reencarnación, en la siguiente reencarnación. Pero yo creo que pensar caritativamente es pensar en la familia como las rosas de la mata, ¿verdad? Que las rosas la mata no las pare para ellas, sino que, ¿por qué? Van a adornar a otro lado, van a perfumar otros lugares. Y habrá un momento en que muere esa, pero vuelve otra vez. Creo que esa idea es bien bonita. Nosotros estamos alimentando al mundo de espíritus buenos. ¿Para qué? Como el Maestro Jesús educó a los suyos para que multiplicaran la semilla y en eso nosotros. Es la misma tarea, la misma tarea. La misma tarea como padre. Eso debería ser que las familias pudieran alimentar al mundo con frutos sanos. Aunque no siempre ocurre eso. Y con la cuestión de las personas, creo que lo que decía Mike es importante, o sea, la parte de la conciencia del ser que se encuentra en un hogar. En la lectura decía algo así, desde que el ebanista debe moldear la madera para su propósito. O sea, cada uno, yo pensaba, tal vez Dios es nuestro ebanista porque nos pone las pruebas necesarias para que nos moldeemos, pero al final de cuentas el que decide qué forma tomar somos nosotros mismos. Entonces al final de cuentas creo yo que los ebanistas somos nosotros y moldeamos nuestra vida y nuestras acciones al propósito que queremos obtener, ¿verdad? Y a veces lo hacemos con conciencia o a veces con inconsciencia, y esas cosas nos llevan a diferentes situaciones. Sin embargo, pensaba que siempre he escuchado la frase que el ser humano está destinado a la felicidad, aun y cuando vemos tantas cosas feas alrededor, a nuestro alrededor, pero el puerto final siempre va a ser que cada persona busca la felicidad, solo que algunos la encontramos a través de caminos un poco escabrosos y el dolor, y otros van un poco más directo, ¿verdad? No deciden no tomar el camino fácil, que al final de cuentas se vuelve bien complicado, y deciden hacer las cosas bien desde un comienzo. Entonces creo que la parte ahí es la conciencia del ser es bien importante para que pueda saber el camino, o optar, mejor dicho, por el camino correcto. Pero lo que decía don José, de que uno no sabe qué es lo que ustedes no saben qué es lo que nosotros hacemos afuera como padres, solo pueden tener la confianza, pues. Y eso es una de las cosas que decía el doctor Fred en algún momento, que él tenía que darle la confianza, pues, a los hijos al final de cuentas, porque
de las puertas para allá, si ustedes no tienen ojos, no tienen una camarita que anda con nosotros viendo qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, o cómo nos comportamos o no nos comportamos. Pero esa confianza que es una de las labores que se va a desarrollar dentro del hogar, creo que es algo que compromete, porque uno sabe que yo no voy a hacer esto porque estoy traicionando la confianza de mi padre, puede decir un hijo, ¿verdad? Pero ese sentimiento de confianza o de responsabilidad se crea en el hogar. Cuando los padres le dan la confianza a uno para salir y hacer una X, oye, cosa, ¿verdad? Es correcto, Rosita, pero quiero que sepa una cosa. Estamos rodeados, los espíritas, estamos rodeados de fuerzas para neutralizarnos. Y es ahí donde el joven no siempre está maduro para entender. La confianza es, llamémosle así, la hoja blanca, la hoja de papel blanco en el hogar. Pero, ¿cuál es la mejor forma de quebrantarnos a nosotros? Porque aquí nadie está pensando que hay retorno, solo para adelante. Pero es no solo los hermanos que nos guían, nos están oyendo decir esto. También las fuerzas agresivas del error nos vienen a golpear. Y nos golpean a un hijo que no le hemos dado toda la ¿qué? La información o la conciencia de que hay fuerzas, porque hay informaciones que si se dan muy temprano, muy maduramente, redundan en un pánico terrible noche y día. Por ejemplo, saber que nosotros, por cada uno de nosotros que andamos en esta ruta hermosa, tenemos 500 tipos con que nos encontramos ahí viendo a ver cómo nos ponen la zancadilla para que caigamos. Es para eso hay que estar preparado. Nosotros estamos, yo estoy preparado para caer. Si puedo, me voy a levantar, eso no lo dude. Pero hay personas que no han desarrollado esa convicción y no tienen la información tampoco de que a ciertas horas ya nos han dicho. Si en Zipango, por ejemplo, hay una bebiata, ¿quién es responsable de qué? ¿Qué conciencia ahí puede dirigir al hombre? La conciencia del alcohol, la conciencia de la droga, el abuso, el castigo, la soberbia, el orgullo y todas las cosas que ustedes saben que a veces no están dentro de la piel de uno, sino que salen, ¿verdad? Para divertirse fuera de la piel. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a Isela, que no ha estado asidua en este conocimiento de forma continua, las cosas que nosotros sabemos respecto de esos asuntos que pueden venir como llamémosle así, como una fiera viene detrás de una de algo que está ahí imposible de moverse. Es un esquema difícil de digerir. Entonces, para esto es el conocimiento. A nosotros no nos han dado de nuestros viajes así, despacito, despacito, despacito. Y sabemos nosotros que es muchísimas veces más la abundancia del error y de los sujetos que quieren practicar el error, que no se quieran practicar el bien. Yo me río cuando oigo a una cierta persona ahí que dice, los buenos nos matamos más. Papá, el Dios, digo yo, qué lejos anda de la aproximación. En verdad es, bueno, solo un comentario. Hay que tener los cuatro de los dos ojos que tienen abiertos. Aquí yo creo que podemos derivar del comentario del Joto un problema que pudiéramos hablar sobre el comentario, pensar
y es si nuestros hijos son mayores, como en el caso de esta familia, todos están aquí todavía, ¿cómo eso que nosotros sabemos que se cortó llega al espíritu de ellos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Creo que ese es el problema, ¿no? ¿O sí? Por lo menos tener la tranquilidad que uno les dijo, ¿verdad? De que uno les dijo. O hacer el método más adecuado. ¿Se podrá todavía? Porque los hijos mayores de edad tienen plena libertad para ir y hacer lo que ellos quieran, a pesar de nosotros, porque están haciendo uso de su libertad. Sería, el problema es si están conviviendo todavía. ¿Cómo compartir la enseñanza espiritual elemental, la cosa elemental? No, no estoy planteando un problema como para pensar. Pero bien así. Creo que se tocó la vez pasada, creo, en la familia, en la escuela de la familia, ¿cierto? Ajá, sí, un poco. Un poquito se tocó, ¿verdad? Un poquito. Sí, un poquito. Sí. No sé, yo recuerdo algunas soluciones planteadas ahí en el momento, quizás que no falta el intento nunca, ¿verdad? Y el intento, pues, el método quizás no sea lo más importante, sino la voluntad, y la voluntad siempre llena de amor y de misericordia y de tolerancia. O sea, los que no entienden, es como agarrar a un budista, pues, y dígale que Jesús es el dueño del universo, así, con una visión medio evangélica, y se va a reír, pues, a un tantrista o un taoísta o quien sea, pues, porque está viviendo experiencias distintas completamente. Y yo creo que es que los espíritas estamos viviendo y hablando un vocabulario distinto, estamos hablando un idioma distinto. En el evangelio anterior aprendimos que era la oración, ¿verdad? El resto de las otras personas tiene un concepto distinto de qué es la oración. Hoy estamos aprendiendo qué es la familia. O sea, el diccionario espírita es aparte, y el diccionario evangélico es aparte, el diccionario católico es aparte. Cada religión, cada doctrina, cada filosofía tiene su diccionario, así lo puedo decir de esa manera. Se trata de hablar el mismo idioma. Entonces, ¿cómo hablar el mismo español, el mismo idioma, los mismos conceptos? La familia, ya aprendimos que va más allá del concepto que usted encuentra en un diccionario, que la gente tiene para un espíritu, ¿verdad? El concepto de familia para un espíritu es completamente distinto al de un evangélico. El concepto de la oración, lo que veo en las cosas, es completamente distinto el concepto. Entonces, yo creo que se empezaría por, yo no sé si es porque yo soy profesor y voy a ser profesor de otra área también, quizá por eso sea, que lo mío es enseñar. Creo que vas por eso, por hablar el mismo idioma, y hablar con amor, ¿sí? sin pretenciosamente intentar convencer a nadie de nada. Siempre hablar con los argumentos, ¿verdad? Porque los argumentos ahí están, ¿verdad? Y la verdad es la verdad, y nadie la puede ocultar, ¿verdad? Después tapar eso oculto. Pero hablar, tratar de unificar el lenguaje, pues, que se habla, porque los conceptos de un espírita son completamente distintos a los de cualquier otra persona. Son completamente distintos. Ok, se aplica, hace la pregunta, es lo que los bienes espirituales hace con nosotros. Es lo mismo, creo, que lo que ocurre en el ambiente familiar. Uno, que la información que nosotros tenemos, bueno, los padres son los que más necesitan. A veces uno cree que son los hijos que más requieren la este conocimiento, y aprendan que mira, esta es disciplina, esta es obediencia, esta no sé qué, esta responsabilidad. Y ese es el padre, el que más requiere ese conocimiento verdaderamente, porque se falla, así de sencillo. Si ni siquiera podemos cumplir unas cosas con los guías espirituales, que vienen siendo ese papel de padres con nosotros, sí. Y no les cumplimos tareas sencillas, se toleren, no toleramos, agarramos con todo el mundo. Y después queremos venir a implantar ese mismo método dentro de los hogares y no lo hacemos, no lo logramos y nos sentimos incapacitados. ¿Qué es la pareja que no puedo con ese cipote que pasa respondiéndome, que no sé qué?
y nosotros le respondemos a lo que es espiritual en la casa de oración cada vez que no le cumplimos algo, cada vez que respetamos a nuestro hermano, violentamos un montón de veces la tradición misma. Entonces siento que es similar, los guías espirituales constantemente nos están informando, constantemente nos están concientizando y no se cansan. Si todos los días, horas, e incluyen sueños, no se cansan. Y nosotros hacemos unas cuantas horas y ya estamos hasta aquí, decimos, ya no doy con ese cipote, ya no doy, pues ya me cansé, hasta ya me doy mis fuerzas. Y los guías espirituales aún en sueño lo están haciendo. Van todavía al plano espiritual, llegan más allá y siguen enseñando. Y nos llevan a las aulas, y nos llevan a los hospitales, y nos consiguen enfermeras, así como André Luis, y nos consigue todo aquel médico, aquel plantel espiritual que nos colabore. Y nosotros en tierra nos estamos cansando con una simple célula que es la familia. Donde se aprendimos la vez pasada, somos delincuentes en la tierra. Y Dios coloca la institución espiritual como la familia para poder reformarnos. No nos mandó a la deriva, aquí van todos a la cárcel y miren a ver qué hacen entre todos. Agárrense, mátense, ya vienen de delincuentes, después terminen de exterminarse. O sea, no nos mandan a eso, nos manda con un hogar. Entonces, si los guías espirituales son como esos padres para nosotros, creo que lo único que nos toca hacer es reproducir lo que ellos practican con nosotros. Y es la paciencia, nos dijeron, tolerancia, aceptar las personas como son y tener la suficiente prudencia para decirle a un hijo lo que nosotros pensamos, pero con sabiduría. Porque al final decimos una cosa y más bien lo que hacemos es que van patas para afuera y se van. Así de sencillo. Y la tarea, creo, de los padres, no me toca pues todavía, pero es lo que miro. Yo le decía ayer a la escuela de la familia Chaito y a los demás, que yo miraba como los padres hoy en día, quizás por la crisis que se está viviendo, ambos padres hoy en día se dedican a trabajar excesivamente y los hijos quedan en la casa. Y quedan en manos de trabajadoras, quedan en manos solos a veces. Y entonces para ellos es bien fácil pagar a un psicólogo, un terapeuta y decirles, cuiden a mi hijo y te estoy haciendo lo suficiente porque te estoy pagando, o sea, ¿qué más querés? Pero sin darle el tiempo a los hijos, ¿qué es lo que están solicitando? Escucharles un poco cuando están en la computadora, cuando están en el celular, ¿para qué ocupan los hijos tantas cosas materiales? ¿Para qué necesitan platicar con algo que no tiene vida? Porque los que están vivos en la casa es como que estuvieran muertos. Entonces es la misma, siento que es la misma perspectiva que nos hacen los guías espirituales dentro de la casa de la salud. Es lo mismo que debemos reproducir en la casa, no cansarnos. Además, cada persona tiene un nivel de preparación espiritual bien distinto, va a su paso y querer adelantarnos a veces a los pasos es bien difícil. ¿Cuántas personas se nos han ido a la casa de oración? Y a pesar de tener conciencia. Entonces, vamos a esperar lo mismo por parte de los hijos. Muchos se van a ir. Pero nosotros tenemos la conciencia tranquila que concientizamos y no nos cansamos de concientizar. Si se van es libertad y no podemos ir contra la libertad de las otras personas. Y tampoco con su nivel de progreso. Nosotros estamos progresando ahorita. Ellos progresarán después, quizás. Sí, pero van a sufrir experiencias que los obliguen. ¿Y quién los va a hacer crecer? O sea, los hijos no van a hacer lo que nosotros queremos. Y lo que tú decías, la mejor manera de influir en ellos es transformando nosotros, que hemos sido padres de una manera que ellos miren que somos diferentes ahora. Y eso se siente porque es vibración, la vida obliga. Y bueno, no, si no llegamos a la meta, especialmente hay que conformarnos con lo que conseguimos. Hay que trabajar en nosotros mismos. Empezando por uno. Así, sí, porque debe querer cambiar, si uno no está cambiando. Exactamente. Ellos son ellos ya. Ellos son ellos. Qué hora. No, qué hora. Padre, sin duda que sea falta esta reflexión, Señor. Hemos encontrado con que